Pues la verdad es que cuando a uno le presentan así, solo queda, tengo malas noticias que darle, que solo voy a decepcionarles. No hay forma humana de ser capaz de responder a estas expectativas que les acaban de levantar, ¿no? Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al diputado, a la organización, por haberme invitado aquí a compartir un rato de debate. Me ha encantado la frase. Voy a intentar hablar poco, menos de media hora, de tal forma que dejemos media hora para llevar la conversación a las direcciones en las que ustedes quieran. Entonces, no voy a dar unos detalles técnicos, no voy a hablar del bit o del byte, voy a telegrafiar mensajes rápidos y luego profundizamos en cualquier área donde lo quieran llevar, ¿no? Ninguna pregunta será indiscreta ni ningún comentario ofensivo. Simplemente, bueno, pues las que no podamos contestar no se contestarán y ya está. Yo creo que tenemos todos mucha suerte, ¿no? Cuando hemos estado viviendo en el pasado, pues un montón de ejecutivos que han tenido la capacidad de llevar su empresa desde donde la cogieron hasta el momento donde la tenían que entregar a la nueva generación, al nuevo director general, a su hijo en caso de que fuera una empresa familiar, y han tenido que sufrir retos. No nos equivoquemos, en todos los momentos históricos se han producido retos importantes, pero quizá en ninguna generación hemos pasado el reto en el que nos estamos encontrando, ¿no? Y es que los cambios económicos y tecnológicos van a tal velocidad que nada de lo que nos enseñaron, o muy poco de lo que nos enseñaron en la universidad, sigue siendo todavía relevante, ¿no? Yo anoche hacía una reflexión y decía, vamos a pensar en, pues no sé, Ford, por ejemplo, ¿no? En los momentos de la gran ebullición industrial de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Donde una clase media estaba empezando a desarrollarse y donde el poder estaba realmente focalizado en las personas que tenían dinero. Y ese dinero era, cogían una idea, y había muchas todavía en un mundo donde se podía innovar, pensemos en el coche, y lo más importante de todo era ser capaz de crear una fábrica y de crecer esa fábrica de tal forma que se pudieran poner en el mercado tantos coches como esa nueva clase media estaba siendo capaz de adquirir, ¿no? Entonces, poder totalmente económico, ¿no? Le damos la vuelta rápida al tiempo, pasan un montón de años y nos empezamos a encontrar en otro lugar distinto. Pónganse ustedes a pensar ahora cuando van a comprar un analgésico, ¿no? A diferencia de la época anterior, donde existía una sola marca, bastante específica, que servía más o menos para todo, pues si ustedes han ido ahora mismo a una central a un supermercado, a la zona de analgésicos, posiblemente encuentren 70 marcas distintas. Si lo toman por la noche, si lo toman por la mañana, si lo que le duele es un riñón, la rodilla, el no sé cuántos. ¿Qué ocurrió? Pues que el poder ya no era tanto el puro de la fabricación, sino aquel que era capaz de controlar los medios de comunicación para emitir el mensaje. Todavía recuerdo mis padres, yo misma cuando era pequeña, veíamos la televisión, teníamos un solo canal y definitivamente seguíamos lo que nos decían los anuncios, ¿no? Y el poder era todo aquel que controlaba la comunicación. Bueno, han ido pasando los años y allá en el año 65, justo cuando nací yo, pues más o menos empezó una nueva tecnología que es lo que ahora mismo conocemos como Internet y que realmente repuntó y se convirtió en algo económico allá en el año 91, que ha hecho que lo haya cambiado todo. Y además con una velocidad tremenda, ¿no? Mientras que tardaron casi 100 años entre que se inventó la energía hasta que el 25% de las casas americanas tenían energía eléctrica, pues en apenas 7 años el 25% de las casas americanas tuvieron conexión a Internet, y definitivamente a día de hoy yo diría que la totalidad de las casas y de los ciudadanos, de la mayor parte de los de las personas que vivimos en lo que se considera el primer mundo, pues lo consideramos una tecnología tan común como la luz o el agua corriente, ¿no? Y esto, que puede parecer trivial,
Es lo que ha hecho que la economía, tal como la entendíamos, se haya revolucionado. Y se haya revolucionado de forma tan rápida, como decía, que ni tan siquiera las universidades han sido capaces de adaptarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasamos de un Internet en la primera época donde, bueno, pues lo que hacíamos era el escaparate mundial de nuestros productos, y uno pensaba que iba a poner ahí su producto de máquina herramienta, alguien la iba a acabar viendo en China y se le iban a acabar comprando. Se dieron cuenta de que realmente esto no funcionaba así, porque faltaba la confianza. Ay, esta empresa al otro lado del mundo, ¿quién será? ¿Realmente hará los labores con calidad? ¿Nos servirán a tiempo? Esto no ayudó mucho, ayudó a globalizarse un poco, pero ese escaparate no sirvió de mucho. Muy poco tiempo más tarde empezamos a ser capaces de poner nuestros comentarios en respecto a estos nuevos productos, y ahí la cosa empezó a cambiar, porque de pronto las empresas tenían que tener algo que no tenían que tener hasta entonces, que era la autenticidad, ser reales, ¿no? Yo diría que hasta que Internet se hizo realmente algo que estaba en cada esquina y que la gente podía ser capaz de publicar de una forma muy sencilla, pues si uno quería decir que era muy verde, lo único que tenía que hacer es tener un magnífico departamento de comunicación, plantar 20 árboles, hacer una foto y contarle al mundo entero que se había plantado un bosque completo, ¿no? Realmente, a día de hoy, ustedes contaminan un pueblo de 5 habitantes en su territorio, y tengo que decirles que, como sea una empresa grande, esa información acabará publicada en página 1 de Expansión y que no hay nadie que les pueda proteger. Entonces, vino la transparencia, vino la confianza, eso se permitió que todo ese mercado global realmente se hiciera más potente. Y vino también la capacidad de comparar. Comparar en el sentido de que cuando yo estudiaba en la universidad, y por la edad de muchos de ustedes, hay jovencillos, así que seguramente algunos no os habrán contado estas cosas, pero se nos explicaba cómo se fijaba el precio. Mire, se fijaba el precio y se decía, pues, la empresa sabe lo que cuesta, y vemos así, tiene claro de qué margen comercial quiere. Este es el precio, y puede usted, llamemos así, abusar de su cliente, digo abusar con todas las comillas, porque realmente el pobre cliente no tiene un conocimiento ni técnico ni suficiente del mercado a nivel de comparar entre competencia para saber si el producto realmente merece ser pagado a ese precio. A día de hoy, ustedes lo saben, los comparadores están a la orden del día, y cuando van a comprar cualquier tipo de producto, lo que están constantemente chequeando es que ese producto responda a sus necesidades personales y específicas, y que el precio realmente corresponda al valor que ustedes quieren. El valor es lo importante, lo que está claro y fijado, y la finalidad, el margen, es lo que fija la empresa, lo que fijan todos ustedes, y el precio objetivo es el que tenemos que hacer todos los industriales para intentar que aquello tenga sentido y que su empresa realmente pueda tener los beneficios adecuados, ¿no? Y esto lo ha cambiado todo, como les decía, porque de pronto hemos dejado de ser, para tener éxito, varias cosas tienen que empezar a pasar, ¿no? La primera cosa que tiene que empezar a pasar es que nuestra empresa se tiene que convertir en la mejor en algo para un grupo de clientes a los que yo llamo mi tribu, y ahora explicaré qué significa eso de mi tribu, ¿no? Ustedes lo primero que tienen que hacer es intentar entender a sus clientes, identificar cuáles son el área, qué es lo que esperan de ustedes, ¿no? Y no hay una respuesta única, muchas son válidas, pero lo importante es saber en qué van a ser ustedes los mejores. Imagínense los teléfonos móviles, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pueden ser los más sencillos. ¿Recuerdan cuando Vodafone sacó un teléfono móvil con un solo botón?
A día de hoy uno pensaría que es inimaginable, pero era para un montón de gente bastante mayor que se sentía abrumada por ese aluvión tecnológico. Puede ser el más caro, ¿por qué no? Anda que muchas veces no sacamos el teléfono como un símbolo de estatus. Puede ser el más tecnológico, puede ser el más simple, puede ser el que tenga los colores que hacen juego con mis coches. Puede ser, da igual, pero lo que es muy importante es que ustedes sean capaces de crear el producto adecuado para su cliente. Y muy importante, como la mayor parte de la gente ya no recibe mensajes a través de los anuncios o de la comunicación porque se han quedado tremendamente devaluados, ¿qué va a decir una empresa de sí misma? Pues que son los mejores y los más guapos. Lo que hay que hacer es buscar a ese grupo de clientes para los que ustedes son los mejores, ponerles la alcachofa o el micrófono y que sean ellos los que le cuenten al mundo que hagan ustedes el favor de comprar, de recomendar, de tal, porque realmente van a responder. Esto está haciendo que las empresas industriales tengan que, primero, trabajar un montón en innovación para ser únicos. Segundo, ser cada vez capaces de producir lotes de menor tamaño. Y en esto muchos me dirán, qué exagerada eres. Siempre digo igual. Piensen ustedes cuando se compraban un coche. Cuando se compraban un coche, mi padre, lo recuerdo perfectamente, había dos modelos, una marca, dos modelos, un color. A día de hoy hay marcas de coches que en un solo modelo tienen 70.000 tipos de coches distintos, es decir, juntando las ruedas con el no sé qué, con la conexión, es casi todo programable. En el fondo, la mayor parte de esos coches podríamos decir que están hechos a medida para usted. Y cuando mi padre, que trabajaba en el INTA, justamente en la sección de coches, pues me contaba cuando era pequeña que se dedicaban a estrellar esos coches y demás porque había que prototiparlos y luego había que probarlos, pues a día de hoy, como ustedes se pueden imaginar, las grandes empresas automovilísticas no prototipan por cada coche 70.000 modelos. Son capaces de trabajar de una forma utilizando la realidad virtual, utilizando todos los temas de virtualización para ir cambiando. Entonces, los clientes piden más personalización, piden más innovación, piden más rapidez, porque las ideas, antes, cuando yo estudiaba en la escuela, era muy importante patentar, ahora también, no se equivoquen, pero uno podía hacer una patente y 10 años más tarde sacar el producto. Y las cosas, pues bueno, no eran muy graves. En el siglo XXI las ideas se han convertido casi en algo del dominio público, es decir, en Twitter se puede usted encontrar la idea más secreta de lo que tú piensas que solamente tú estás trabajando. Y las industrias que realmente tienen éxito son aquellas que son capaces de pasar de la idea a la producción de la menor forma posible. Tu competidor va en muchos casos, a imitarte y a ser un yo también. Y lo más fundamental será de tu competidor, si no se quiere quedar atrás, es exactamente cuánto es capaz de imitarte, a qué velocidad. Velocidad, valor, como os contaba. Eso significa, para aportar más valor a los clientes, que ustedes van a tener que controlar sus costes de producción para que puedan dar la mayor cantidad de valor y también dejarse ustedes en el bolsillo la mayor cantidad de margen. Y esto definitivamente está haciendo que cambien muchas cosas, ¿no? Y a esto, pues se le ha dado en llamar ahora, que se ha puesto muy de moda, esto de la transformación digital. Yo siempre, el otro día lo contaba a un grupo de empresarios, yo decía, yo lo dejaría en transformación y digital es el adjetivo. Pero transformación, ustedes, incluso los de más edad, han estado viviéndolas durante mucho tiempo. La única diferencia que tiene esta transformación es que es mucho más rápida en el tiempo, como les decía, si Internet tardó 7 años, la industria 4.0 realmente va a ser algo que va a empezar a diferenciar una empresa de otra de forma clara, y a día de hoy ninguna empresa automovilística, por ejemplo, tendría ningún tipo de éxito si no estuviera realmente ya en el industria 3.8, ¿no? Y tiene un barniz de tecnología que es importante, pero que no es únicamente. Y de esto venía hoy a hablar, de personas, de cultura. Cuando los grandes empresarios se quedan con el apellido digital, piensan que esto de la industria 4.0 es solo y exclusivamente tecnológico.
que también no se equivoquen, pero que es muy importante el que entiendan que la cultura tiene que cambiar dentro de su empresa, que la forma en la que entienden a sus clientes tiene que cambiar y que la forma en la que entienden a sus empleados tiene que cambiar. Empezamos, a mí siempre me gusta hablar primero de quien me paga el salario, que no se equivoquen, no es el presidente de la Siemens, son ustedes, mis clientes, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad en este siglo XXI el entender hacia dónde va la tecnología, entender hacia dónde van mis productos. Me ha encantado ver la presentación, el área donde decía, y a día de hoy se están abriendo grandes oportunidades no solamente a las empresas industriales, no solamente de vender productos, sino de vender servicios asociados. En el fondo, la responsabilidad de cada uno de los comerciales de estas empresas industriales es entender muy claramente los nuevos modelos de negocio que van a poder tener alrededor de sus productos. Ejemplo. Alguien que haga un horno, uno podría decir, esto es sencillo. Bueno, pues vamos a ver, podemos intentar pensar en cómo personalizamos ese horno. Pero también puedo pensar en qué nuevos modelos de negocio puedo tener en el horno. Por ejemplo, yo puedo venderles a ustedes un horno asegurándoles que nunca se romperá, ya que lo tienen ustedes ahí en el ARSAC, pues que nunca se romperá en un momento adecuado, en un momento malo, sino en el día en el que el restaurante está cerrado. ¿Y cómo puedo garantizar esto? ¿Por qué? Puedo garantizarlo utilizando todos los datos que tengo acumulados de la sensórica del horno desde hace muchos años para hacer mantenimiento predictivo. Por ejemplo, puedo vender turbinas de avión, y por ejemplo, ITP y otros lo están haciendo, y no vendo la turbina, sino la cantidad de horas que esa turbina está en funcionamiento. Usted me paga por hora. Esto es lo sencillo, pero podríamos seguir aumentando. Entonces, muy, muy importante que esa transformación digital se base en esta filosofía de entender el cliente y las nuevas oportunidades de negocio que se me van a poder venir o producir trabajando no solamente vendiendo productos, sino vendiendo servicio. Para ello, tengo que empezar a cambiar la cultura, ¿no? El mundo del siglo XXI se ha hecho tan tremendamente complicado que lo que se nos había enseñado a los universitarios de mi edad, pues empieza a dejar de ser real, ¿no? A mí se me enseñó durante años que los directivos teníamos todas las respuestas. Íbamos por la planta jefando, ¿no? Hágase esto, haga no sé cuántos. Usted, don tal, que normalmente los llamábamos de usted, y tal, haga, toque, tal. Porque para eso éramos nosotros, éramos los ingenieros, éramos los que sabíamos, o eran los que habíamos estado estudiando económicas y demás. El mundo se ha hecho tan complicado y la necesidad de reaccionar tan rápido que tenemos que empezar a crear una cultura mucho más abierta, donde nuestros colaboradores nos hagan el mayor de los regalos, y es levantar la mano y decir, con todo mi respeto, señora presidenta, creo que la decisión que usted está tomando se equivoca. Y de pronto nosotros, que estábamos acostumbrados a ser esos machos y mujeres alfas, ¿no?, donde nadie nos llevaba la razón, en vez de decirle, mire, es usted un imbécil, salga por la puerta, lo que le dice es, lo que me cuentas me interesa, cuéntame, dame más información. Y no solamente eso, sino reconocer que es verdad que pueden, en ese área determinada, saber mucho más que tú, preguntar, repreguntar e incluso cambiar totalmente de opinión. Piensen ustedes si en la cultura, ¿y eso por qué? Porque evitarán que cometan errores, y un error en el siglo XXI puede hacer que su empresa se acabe estrellando, y cuando se quieran dar cuenta y se quieran volver a meter en la senda adecuada, sus competidores ya le han pasado por la derecha y por la izquierda, sus clientes, que hasta hace tiempo eran muy, muy leales y a día de hoy, como les decía, se cambian a aquel que es capaz de crearle un producto que real, o servicio que realmente se ajuste a sus necesidades, son bastante poco leales, pues cuando ustedes quieren recuperar todo aquello, el mercado pasó, ustedes se quedaron en la cuneta porque hubo un empleado que no levantó la mano, ¿no? Empezamos a necesidad, yo lo llamo mucho la sensación de tener más autonomía y colaboración. Autonomía en el sentido de que es cada vez más importante decirles claramente a nuestros colaboradores cuál es la misión, hacia dónde van dirigidos,
Y después, tener claro, y me ha encantado también, hay que reclutar a los mejores, hay que constantemente formarlos, hay que tenerles y darles claridad de lo que tienen que hacer y competencia de cómo hacerlo, pero una vez que esto está hecho, hay que dejarles el empoderamiento de tomar las grandes decisiones sin tener que estar constantemente teniendo que pedir permiso a alguien. En Siemens lo llamamos dar la intención, ¿no? Y tiene que ver con una ruptura de una cultura que durante muchísimos años, una empresa de 170 años tremendamente industrial, mandábamos esas circulares y unas órdenes tremendas, ¿no? Donde la gente, como si intentáramos sacar un submarino de un lugar, pues casi casi nos tenían que ir pidiendo, no, director, necesito permiso para hacer no sé cuánto, necesito permiso, tal. Y ahora casi casi es la intención, ¿no? Que tengo la intención de hacer esto, y si no se oye de ti nada, pues la persona tira para adelante y lo hace, porque necesita cada vez más esa velocidad que os decía, ¿no? Y también exigir, y también me ha encantado, la colaboración. En este siglo XXI, todo aquel que piensa que tiene todas las verdades absolutas se equivoca, y todo aquel que piensa que puede responder a esa complejidad tremenda del mercado solo, pues también se equivoca. Y en esto tenemos mucho que aprender de los karetsus japoneses, donde las empresas trabajan juntas, donde los diferentes empleados trabajan juntos para crear una solución mayor y más apropiada, ¿no? La cultura cambia y es complicado, ¿eh? Porque en una empresa como la nuestra, con casi 400.000 empleados, pues esos cambios culturales llevarán quizá 10 años, ¿no? Una empresa más pequeña, una mediana de 200 o así, pues posiblemente año y medio, dos años, bien dirigidos por ustedes, líderes de esas compañías, pues serán capaces de hacerlo, ¿no? Y no existe igual la típica, igual que no existe el producto adecuado que hay que vender, sino que hay que customizarlo, pues entendiendo muy bien hacia dónde tienen que ir, tendrán que replantearse qué tipo de cultura nueva tienen que tener para este ajuste, ¿no? Pero hay una cosa clara, y es que en esa cultura se nos tiene que dejar de llenar la boca, porque durante años, sobre todo anteriores a la crisis, cuando le preguntabas a cualquier empresario, ¿no? ¿Usted qué es lo más importante de su empresa? Todo el mundo, yo, mis trabajadores, ¿no? Llegó la crisis, se olvidaron de eso, se bajaron salarios, se dejó de dar formación, se despidió sin piedad, bueno. Pues en el siglo XXI, en ese siglo donde hay que crear productos individualizados, donde hay que actuar de forma rápida, donde tenemos que tener empleados que nos llevan la contraria y que son honestos, que tienen que trabajar conjuntamente, que tienen que crear valor con sus propios clientes, déjenme que les diga, lo más importante es el talento y es la gente. Con esto voy a acabar porque es de lo que ustedes querían que yo hablara, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante que tengamos diversidad? ¿Por qué es importante que tengamos conciliación? ¿Por qué es importante que no dejemos a las mujeres en una esquina? Todas estas cosas no las hagan por responsabilidad social. Bueno, si quieren, también. ¿Por qué no, no? Pero háganlas porque a ustedes les importa su negocio. Y realmente solo serán capaces de entender a su cliente si tienen una copia aproximada de su cliente también como parte de su empresa. Es decir, si en su mercado el 40% son mujeres y el 50% son hombres, pues si tienen un número de ingenieras o de personas en marketing o donde sea que esté muy desproporcionado con respecto a esto, seguramente no estarán siendo capaces de entender el mercado con el detalle adecuado, ¿no? Yo siempre cuento que cuando vendimos nuestro primer AVE, pues él no ponía por ningún lado que el AVE debería ser accesible, ¿no? Y en ese primer día o segundo día que se estaba estrenando, zaca, y a una persona con silla de ruedas. Y claro, el gobierno se pone nervioso, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque no venía por ningún lado que esto tiene que ser accesible. Y alguien de los nuestros hace así, ¡pa! Le da un botón y aquello... ¡zzz! Y entonces todo el mundo, a posteriori, piensa, ¿no? Oye, ¡qué bien! ¡Qué formato! Ustedes seguro que tenían la accesibilidad puesto en marcha, central y tal. Y preguntamos, ¿no? ¿Cómo se nos ocurrió, si no venía en la lista de especificaciones, tenerlo? Y alguien contestó, ah, porque uno de los ingenieros iba en silla de ruedas.
O sea, que por decreto no se nos hubiera podido pasar, no estaba escrito en un manual, en una esquinilla, era parte de esto. Entonces, cuando hablamos de diversidad no tenemos que hablar solo de mujer, de hombre, sino tenemos que empezar a pensar, me ha encantado, diferentes países, si vamos a internacionalizar y nuestro principal mercado es en China, ¿cuántos chinos tienen? Tengan, y tengan contacto, y tengan los ciertos, porque muchas de las cosas, tal como las asumimos, ellos no lo ven así. Y un cierto color que a nosotros nos produce alegría, a ellos es mala educación. Y un gesto o mencionar en nuestra campaña de marketing a otro país, resulta que lo estamos insultando. O sea, hay un montón de cosas. Son países, son mujeres, es personalidad. Busquen algo que no sean mini ustedes, sino que haya, complementen, sean muy críticos consigo mismos y digan, si así soy, ¿qué tengo que tener en mi equipo para que todos juntos complementemos y seamos un equipo perfecto? En vez de ser una colección donde yo tengo un error y todos los que me siguen tienen igual, al final tenemos el mismo error multiplicado por 10, ¿no? Y si entendemos que es tan importante ese mundo tan diverso, insisto, que no está ahí por responsabilidad social, sino por importancia, para nuestro mercado, tendremos que ser capaces de entender qué es lo que quiere la gente. Y a mí, esto de la conciliación, muchas veces se me dice, ah, su empresa se concilia muy bien, ¿no? Porque como usted es una mujer, y yo digo, vamos a ver, señores, todos ustedes, sobre todo si tienen vida y quieren tenerlas, le gusta la conciliación, para algo. Porque tan válido, bueno, yo ya no quiero entrar en juicios éticos, ¿no? Pero algunos querrán conciliar para llevar a su niño al colegio, otros para pasear su perro y otro porque querrán ser vicecampeones de España de pádel. Y tan justo es una cosa como otra. Entonces, va a ser muy importante que adaptemos nuestra empresa a un mundo donde la gente a la que hemos contratado, porque tienen mucho talento, a la que hemos hecho hueco para que puedan florecer, no se quieran ir simplemente porque les imponemos nuestro estilo de vida. Yo debato mucho con algún político que quiere volver a traer el de 9 a 6. Y yo siempre digo, igual, es perfecto porque queréis imponer a todo el mundo vuestro estilo de vida. Los desarrolladores, no sé si tenéis muchos de software, mi hijo es uno de ellos, pues hay momentos en que les entra la inspiración. A las 10 de la noche, cuando estaban viendo la película, y dicen, mamá, me voy, se pone el abrigo, desaparece y vuelve al día siguiente o al otro sin duchar, solo se ha tomado 17 Coca-Colas y un montón de pizzas, y no es un mito, ¿eh? Y eso sí, ha descubierto que aquello que estaba haciendo o les ve escribiendo en donde encuentre el papel y se les acaba el papel en la mano o en el brazo. Unas nuevas formas distintas. Tendrán que crear empresas que sean capaces de permitir que la gente entregue su trabajo como quiera, como pueda, respetando por supuesto los tiempos, respetando por supuesto los budgets, pero donde esa gente sea capaz de estar. Y todo aquel que decida no hacerlo, pues déjenme que les diga, mi filosofía es que esto va a ser como los dinosaurios, acabarán en una esquina destruidos, porque al final la empresa que va a triunfar en el siglo XXI es aquella que atraiga mejor el talento, que lo forme mejor, que les ayude a trabajar más colaborativamente y que les retenga. Como acto de retención, la conciliación es parte de ello. Con esto prometí que hablaría media hora y es que, vamos, tengo un reloj en mi cabeza exactamente 31 minutos, ¿eh? Lo dejo aquí y llevamos en las próximas media horas la conversación hacia donde ustedes quieran. Desde el punto de vista súper técnico, pues también sacamos el bit y el byte, o desde el punto de vista más filosófico, hacia donde ustedes quieran, porque en el fondo esto es ahora nuestro foro, un foro de comunicación y de debate. Muchas gracias.